Hola compañeros y televidentes del Café de la Mañana. Hoy nos encontramos aquí en el Parque Ecológico La Flora, un lugar al que al hablar nos remonta a los años 60, cuando se estaban terminando las construcciones de los barrios Terrazas y La Floresta. Si ustedes quieren conocer de sus atractivos, quédense en este recorrido. Es visitado frecuentemente por personas que salen a hacer deporte. El Parque de la Flora es la frescura, poder uno respirar aire puro, estar uno como apartado de esa contaminación auditiva, visual y la paz que uno encuentra aquí con la madre naturaleza. Resguarda historia, resguarda cultura y en su recorrido encontraremos piezas que hacen homenaje a la cultura guane. Y con una estructura en particular, resaltan las llamadas cotizas o alpargatas de los campesinos patiamarillos, haciendo de este lugar realmente un escenario fantástico y fotográfico para cientos de familias. Porque la naturaleza se presta para unas fotos muy lindas y pues estamos en familia, los tres, y pues se va a ver muy lindo con los árboles, las florecitas. Cuenta con una cafetería, un parque para niños con resbaladeros, columpios y demás juegos. A las afueras del parque también podrán encontrar puestos de frutas y jugos naturales para refrescar a sus visitantes. El ambiente, el parque, eso. El niño tiene bastante espacio para disfrutar, las instalaciones son súper bonitas, eso, los juegos que tienen recreativos para los niños. La limpieza del lugar siempre es muy importante, por ello, aseadores se encargan de mantener el lugar en óptimas condiciones para recibir a todos sus visitantes. Lo importante es recoger todo lo que es basura aparte, hojas aparte y arreglar estos árboles que estén estorbando a la gente para hacer ejercicio y mantener bien bonito. Este espacio fue concebido para la relajación, la tranquilidad, para el encuentro con la naturaleza, para el refugio de diferentes tipos de aves y sobre todo el tener un lugar en el que se pueda respirar de un aire puro. Un ambiente muy especial para los niños, para pasar en familia y invito a todas esas personas a que vengan acá al Parque La Flora a pasar un buen rato. Este lugar realmente es hermoso para compartir con amigos, en familia y en pareja. Espero les haya gustado este recorrido y yo me despido, pero ustedes quédense con más del Café de la Mañana.